Bien, María, pues los próximos 19, 20 y 21 de octubre vamos a celebrar en la ciudad el Foro de las Ciudades. Es un evento en el que transmitimos a la ciudadanía, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para hablar de un tema que consideramos que es de interés general, de que consideramos no solamente que vamos a contarles, sino que también necesitamos que nos cuenten ellos su perspectiva sobre una determinada cuestión. Y en este caso, este año, el tema que hemos elegido es ciudad y cultura. Hemos tenido distintas ediciones en las que hemos hablado de distintos ámbitos y bueno, pues en un momento en el que queríamos hablar de ciudades y cultura, entendíamos que una persona como tú, que de alguna forma pues eres crítica de arte, pues era muy interesante que nos aportaras tu visión sobre la ciudad, tu visión sobre todo aquello que hacemos y sobre todo la visión de alguien que no es de Fuenlabrada, ¿no? Para nosotros es muy importante que venga gente de fuera, personas como tú, que en definitiva probablemente con un espíritu muy parecido al de la ciudad, una ciudad joven, una ciudad fresca, una ciudad dinámica, y que vengan a transmitirnos pues qué opinión tienen, no solamente sobre lo que hacemos, sino la opinión sobre lo que deberíamos de hacer. Pues a mí me parece increíble que una ciudad como Fuenlabrada tenga un espacio de arte tan profesional, con una programación cultural increíble, porque además yo creo que vais mejorando año a año. Creo que lleva 13 años este centro, ¿no? Y yo he tenido la suerte de trabajar varias veces aquí y de poder disfrutar realmente de lo que hacéis en Fuenlabrada desde dentro, con el equipo de personas preparadísimo que tenéis, y esa voluntad, sobre todo, yo creo, de acercar a la gente gratuitamente cosas que solo pueden ver en grandes museos, porque realmente esto es una exposición que es de nivel museo. Bueno, está feo que yo lo diga, pero algunos de los artistas de esta exposición pues me han dicho que era la mejor que se había hecho de los realistas de Madrid, ¿no? Es decir, una exposición que se hace exclusivamente para Fuenlabrada, y creo que eso es muy importante, la labor que vosotros hacéis desde el ayuntamiento, ¿no? De acercar el arte al pueblo, porque a cualquier ciudadano que quiera acercarse. Que tampoco sé muy bien cómo hacéis vosotros el tema de el presupuesto, cómo pensáis lo que se va a dar a cultura, o no sé muy bien eso cómo se hace en un ayuntamiento. Bueno, pues desde el equipo de gobierno, María, nosotros lo que hacemos es definir las líneas de actuación prioritarias, y una de las líneas de actuación es la cultura. Creemos que Fuenlabrada merece tener una programación cultural pues como la que está teniendo, y para eso hay que hacer una apuesta presupuestaria. Tenemos varios pilares fundamentales que van dirigidos a la cohesión social, y en este sentido la cultura es uno de los pilares básicos que creemos que hay que potenciar, y es a base de dinero, a base de apuestas presupuestarias. Pero ¿hacéis, por ejemplo, actividades para niños, para la tercera edad, o os centráis en un público generalizado? Hombre, todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural lo que hacemos es pues intentar que sea muy participativo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura lo extendemos a las asociaciones, a las entidades del municipio que trabajan en distintos ámbitos, y en ese sentido yo creo que tiene un buen resultado, ¿no? Porque al final lo que hacemos es que la gente se va acostumbrando también a disfrutar de la cultura desde pequeños, ¿no? Desde el espacio más pequeño, pues tiene accesibilidad a la cultura, y eso es fundamental para nosotros. A mí lo que me llama mucho la atención es eso, porque realmente Fuenlabrada no tiene una tradición como Florencia, ¿no? O París, o incluso Madrid, o Granada, que tiene como toda esa tradición de cultura unida a la ciudad, con sus monumentos históricos, que no deja de ser cultura. Entonces, yo creo que realmente sois los únicos que sí que estáis dando mucho impulso a ese punto, que parece que hoy en día se olvida mucho más, ¿no? Como que la cultura no es tan importante, porque siempre piensas que puedes ir a la ciudad grande que tienes cerca y tú para qué lo vas a hacer. Y eso sí que es muy interesante, y cómo la cultura tiene que llegar a todos, y no solamente a las grandes ciudades o las ciudades que históricamente tienen esa cultura de monumentos, grandes edificios, y que a pesar de que a lo mejor el continente no parezca el adecuado para desarrollar una ciudad de arte y cultura, sin embargo sí se haga gracias al contenido que vosotros estáis haciendo con pues, vuestros teatros, los centros de arte, bibliotecas, música. Entonces yo creo que eso sí que es una labor importantísima, y supongo que un poco tratará eso el foro, ¿no?